Solo hoy en Cinema 22, La llave de Sara. Sometimes our own stories are the ones we can never tell. But if a story is never told, it becomes something else. Prenez aussi une couverture de la nourriture et vos papiers d'identité. Ne pas pleurer, ma fille. Ne pas pleurer. C'est impossible de s'échapper. Elle veut vraiment pas bien. Il faut aller voir un médecin. Heil Hitler. Mon prénom, c'est Sarah. Sarah Starzynski. Muy buenas noches, estas son algunas imágenes de La llave de Sara, película que les traemos esta noche. La película fue producida en 2010 y es obra del joven director Gilles Paquet-René y está protagonizada ni más ni menos que por Christine Scott Thomas. La cinta está basada en la novela homónima de Tatiana de Rosnay. Tatiana de Rosnay es una de las escritoras más conocidas en Francia en este momento. Esta es su décima novela, pero escrita en su idioma natal, en el inglés. La novela fue bestseller del New York Times, conocida en Estados Unidos y por lo tanto también provocó la gran necesidad de convertirse en película. De Rosnay pertenece a una familia de artistas, diplomáticos, historiadores y científicos y ha vivido en Inglaterra, en París y Boston, todo lo cual la califica para escribir una novela como esta, es decir, una novela que se desarrolla entre Francia en dos épocas distintas y en Estados Unidos. Cuenta esta película la historia de Sara Starzynski, una niña de 10 años y de su familia. La familia, es decir, Sara, el padre y la madre, exceptuando al pequeño, son deportados a un campo de concentración en julio de 1942. Baste recordar que en ese momento en Francia, en la Francia ocupada, la Francia de Vichy, hay un momento en el que se decide deportar a los judíos a campos de concentración y se les concentra un día en el velódromo de invierno y se les envía a los campos. Es algo que, como bien dicen en la película, fue hecho por las autoridades francesas, no tanto por las autoridades alemanas, lo cual crea un hoyo negro terrible en la historia de Francia. El personaje Julia Jarmon, una periodista norteamericana que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, 60 años después de ocurrida la desaparición de esta familia, es encargada por el jefe de su revista para escribir un artículo que mencione el suceso para conmemorarlo. Pero Julia encontrará que esto es mucho más profundo y que de hecho le afecta a ella misma porque paralelamente su esposo la está llevando a vivir a un departamento que fue el departamento de sus padres y que es el mismo departamento de la familia Starzynski. Esto significa que hay un secreto oculto en la familia que tiene que ver evidentemente con la desaparición de estas personas y con el colaboracionismo. Es una película que retrata en gran medida lo que pasó en la Francia ocupada, cómo los ciudadanos franceses colaboraron con el terror, con la policía francesa cooptada por el poder alemán. La búsqueda de la verdad es el tema real de esta película, diría yo. No es otra película más sobre el holocausto, lo cual me parece muy afortunado. El guión es muy, muy inteligente. Debo destacar las actuaciones de Christine Scott Thomas, que está en uno de sus mejores momentos. Y también algunos cameos, como el de Aidan Quinn, un actor que no ha estado muy presente en las grandes películas y que aquí hace un muy buen trabajo. Y de Nils Arstrup, que ustedes recordarán por la película Encuentro con Venus de 1991, a ver si logran reconocerlo en esta película. Destacamos también la cinematografía por la paleta de colores y los contrastes entre el fondo y el primer plano.
Y les recomiendo mucho que se queden con nosotros para que puedan disfrutar de esta película sin cortes, como ya es costumbre en Canal 22.